Entiendo que con el presidente electo Javier Milei hablaron de San Juan, ¿no? Sí, un poquito. ¿Y habrán hablado del gobernador Orrego o no? No, nosotros hemos planteado en San Juan que queríamos si ganábamos la gobernación, cómo solucionábamos algunas cosas y cómo hacíamos otras. En virtud de la línea liberal o libertaria que él maneja. No va a ser seguramente el cronograma que tenía Marcelo, el gobernador Orrego, pero bueno, él tiene ahí algunos argumentos también para ver cómo se puede mejorar algunas cosas y sacarlo mejor. Mirá, Dani, nosotros estamos abiertos a cualquier diálogo para sacar a la Argentina adelante. Si sacamos la Argentina adelante, San Juan, como todas las provincias, van a estar mejor. No por arreglar una situación vamos a desarreglar otra. Uh-huh. Pero también somos conscientes que San Juan recibe algunos beneficios por la provincia que es y también hay que afectarlo a las obras que faltan o a las obras que hay que hacer. Digo, de alguna forma no podemos tener una provincia llena de plata y sin servicio a la gente. Tampoco es la función, ¿no? Ajá, a ver, ¿esto tiene que ver con el financiamiento de la obra pública específicamente? Y sí, en algunos casos sí. La provincia tranquilamente puede ser parte de esa obra pública y cobrarla de alguna manera. Ya van a ir entendiendo la forma de hacer obra pública que tiene Javier y que es muy buena y que todos podemos estar ganando, ¿no?